Bienvenidos mis amigos coleccionistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos a ¿Sabías que en el año de 1972 la República de la Argentina, por medio de la Casa de la Moneda de la Nación, decide diseñar e imprimir este hermoso billete que ustedes pueden ver mis amigos en la imagen, con las siguientes características en su anverso? Acá en la parte superior izquierda, donde estoy señalando, ustedes pueden ver el número 50. En el interior de este hermoso guilloche en forma de roseta y que corresponde al valor de este hermoso billete, que era de 50 pesos bajo la ley 18.188 del año 69. Debajo pueden ustedes, mis amigos, en esta parte en blanco observar el escudo de armas como marca de agua de la República de la Argentina. Acá en la parte media ustedes pueden leer Banco Central de la República Argentina, el cual es el organismo que dirige todo el sistema financiero de la República Argentina y es el encargado de la política monetaria del país. Ustedes también pueden ver acá debajo el número 50, pueden leer 50 pesos. Acá en la parte derecha del anverso, donde estoy señalando, podemos ver una imagen del militar argentino, el señor José Francisco de San Martín y Matorras, quien fue el libertador de Argentina, Chile y Perú. Las dimensiones de este hermoso billete en milímetros fueron de 155 por 75. La primera edición circuló en el año de 1972 y salió de circulación en el año de 1978. Por último, acá podemos ver nuevamente el número 50 dentro del interior de este hermoso guilloche en forma de roseta. Ahora veamos, mis amigos, las características en el reverso. Observen, mis amigos, acá en la parte media esta bonita imagen que corresponde a las aguas termales de Reyes. Son aguas subterráneas a una temperatura de 40 grados centígrados y que están ubicadas en el departamento Dr. Manuel Belgrano, en la provincia de Jujuy, en la República de la Argentina. También en esta imagen, acá donde estoy yo señalando, ustedes pueden ver una imagen del Hotel Termas de Reyes. Acá en la parte superior, mis amigos, podemos leer República Argentina, debajo 50 pesos, que corresponde al valor de este hermoso billete, 50 pesos ley, bajo la ley 18.188 del año 69. Acá en la parte superior derecha, así como en la parte inferior izquierda, podemos ver los números 50 que corresponden al valor del billete en el interior de estos guilloches en forma de roseta. Acá en la parte izquierda, donde estoy señalando, podemos ver la imagen del escudo de armas de la República Argentina, el cual también aparece acá en la parte derecha, pero en forma de marca de agua. Por último, acá debajo podemos leer Casa de la Moneda de la Nación, la cual fue la empresa que diseñó, fabricó e imprimió este hermoso billete como homenaje a las aguas termales de Reyes, ubicadas en el departamento Dr. Manuel Belgrano, en la República Argentina. Ahora, mis amigos, los invito a que conozcan con mayor detalle cada una de las características de este hermoso billete. Ahora, mis amigos, veamos algunas características del Banco Central de la República de Argentina. Acá en la parte media del video ustedes pueden observar una bonita imagen de la fachada principal de este bonito banco. En la parte superior, acá donde estoy señalando, pueden observar el logo del Banco Central de la República de Argentina, la Mariana de la Libertad, con su cabello ondulado y su gorro en forma de capucha llamada frigio.
Acá debemos saber, mis amigos, que el Banco Central de la República de Argentina es el organismo encargado de manejar todo el sistema financiero, así como la política monetaria del país. El banco inició funciones en el año de 1935 como una entidad mixta. 50% le pertenecía al Estado y 50% a inversiones privadas, bajo el gobierno del expresidente militar Agustín Pedro Justo, mediante las leyes 1255 y 1260, promulgadas el 28 de mayo del mismo año. Luego, este banco, siendo una entidad mixta, el 25 de marzo del año de 1946 fue nacionalizado completamente, bajo el gobierno del expresidente Juan Domingo Perón, quien asumió el poder en este mismo año, en el mes de junio. Acá, mis amigos, también es importante conocer cómo ha sido la evolución de la moneda argentina. Es importante saber que el peso argentino, para combatir la fuerte y larga inflación sufrida por el país a lo largo de toda su historia, desde el 5 de noviembre del año de 1881 hasta la actualidad, ha cambiado 5 veces el signo monetario, con un promedio de vida de 29 años. En el año 1881, por medio de la Ley 1.130, la unidad monetaria de Argentina se conoció como el peso moneda nacional. Ella estaba respaldada en oro y plata. En el año de 1969, bajo la Ley 1888, aparece el primer cambio monetario llamado el peso ley. Y aquí, al peso moneda nacional, se le quitaron 2 ceros de su valor. En el año de 1983, bajo la Ley 22.707, se da el segundo cambio monetario. Aparece el llamado peso argentino. Y al peso ley se le quitan 4 ceros de su valor comercial. En el año 1985 se da el tercer cambio, llamado el austral. Al peso argentino se le quitaron en esta ocasión 3 ceros de su valor comercial. Por último, mis amigos, es importante saber que en el año de 1989 se da el cuarto cambio, llamado nuevamente el peso. Y en esta ocasión al austral se le quitan 4 ceros. Y es el signo monetario que se mantiene hasta la actualidad. Ahora, mis amigos, los invito a que conozcan algunas características del personaje de este bonito billete. Acá en la parte media de sus pantallas, en la parte superior donde estoy señalando, ustedes pueden ver una imagen del libertador José Francisco de San Martín y Matorras. Debemos recordar, mis amigos, que él fue un militar y político argentino. Él fue el encargado de liberar la República de Argentina, Chile y Perú. Él nació el 25 de febrero del año de 1778 en Yapeyú, una localidad de la provincia de Corrientes, ubicada en el departamento de San Martín, en Argentina, y murió el 17 de agosto del año de 1850. Como datos históricos importantes, cabe resaltar que el militar José Francisco de San Martín, junto con el general Simón Bolívar, ambos fueron una de las figuras más importantes
de todas las guerras de independencia hispanoamericanas. Acá en la parte media de sus pantallas, donde estoy señalando, ustedes observan esta bonita imagen. Esta es una obra del pintor chileno Pedro León Maximiano María, que representa cómo el señor José Francisco de San Martín y Matorras, montado en su bello caballo, junto con su ejército, pasa por los Andes. Este ejército estaba formado en su entonces por soldados argentinos y chilenos. Con todos ellos, él cruzó la cordillera de los Andes y de esta manera lideró la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Acá en la parte superior izquierda, ustedes observan esta bonita imagen donde podemos ver la armada o la marina de guerra que se conoció como la primera Escuadra Nacional de Chile. Ella se encargó de atacar el poder español en la ciudad de Lima, declarando de esta manera la independencia de la República del Perú y asegurando asimismo la independencia de las repúblicas de Chile y de Argentina. Ahora, mis amigos, los invito a que conozcan algunas características de este hermoso lugar muy turístico y famoso en la República de la Argentina y que podemos ver en el reverso de este billete. Observen, mis amigos, las imágenes que estoy acá señalando en la parte media de sus pantallas y que corresponden a un lugar conocido como las Aguas Termales de Reyes, las cuales están ubicadas en el departamento Dr. Manuel Belgrano, en la provincia de Jujuy, en la República de la Argentina. Este lugar turístico consta de unas deliciosas aguas termales, aguas subterráneas a una temperatura de 40 grados centígrados. Acá en la parte superior, mis amigos, les dejo una imagen actual del Hotel Termas de Reyes, el cual cuenta con unas hermosas vistas de las colinas y el valle del río Reyes, que es el que ustedes ven en esta imagen inferior. Este es un hotel 4 estrellas que cuenta con gimnasio, bañeras de hidromasaje y en la zona exterior cuenta con una piscina al aire libre. Acá, mis amigos, es importante saber que en el departamento Dr. Manuel Belgrano se encuentra una ciudad que es la que vemos acá en la parte izquierda de sus pantallas, que es la ciudad de San Salvador de Jujuy, la cual fue fundada en el año de 1593 y es la capital de la provincia de Jujuy y una de las ciudades más antiguas de la República de la Argentina. También, mis amigos, acá en la parte inferior izquierda de sus pantallas pueden ver una imagen de esta bonita plaza que se conoce como la Plaza Belgrano y que está ubicada en la misma ciudad de San Salvador de Jujuy, en la provincia de Jujuy. Ahora, mis amigos, los invito a que veamos algunas características del escudo de armas de la República Argentina, que es la imagen que ustedes ven acá en la parte media de sus pantallas. Observen detenidamente la parte superior, observen esta bonita imagen del sol, el cual indica el nacimiento de una nueva nación, la República de Argentina. Acá en la parte media observamos este gorro o capucha de color rojo que simboliza a la libertad. Se conoce como el gorro frigio, que es una capucha en forma cónica convexa con la punta curvada hacia la izquierda.
y que puede estar confeccionada en lana. Este es el gorro frigio que protege el cabello de la Mariana de la Libertad. Debajo del gorro frigio, mis amigos, ustedes observan esta vara o esta pica que simboliza la defensa del país de la República de Argentina con las armas. Debajo ustedes pueden ver estas dos manos unidas, simbolizando la unión fraternal de todas las antiguas provincias del Río de la Plata. Debajo del escudo de armas observamos acá unas cintas de color azul celeste y blanco que representan los colores de la República Argentina. El color azul puede simbolizar la tranquilidad y la paz, pero también puede simbolizar el cielo y el agua del Río de la Plata. El color blanco simboliza el material más presente en todo el país, que es la plata. Y finalmente, el escudo está rodeado por esta corona de laurel que está asociado con la gloria y la protección. Ahora, mis amigos, los invito a ver un billete de la época. ¿Sabías que en el año de 1971, la República de la Argentina, por medio de la Casa de la Moneda de la Nación, decide, mis amigos, diseñar e imprimir este hermoso billete que ustedes ven en la imagen, con un valor de 100 pesos bajo la ley 18.188 del año de 1969, con una imagen en el anverso del militar y político libertador de los países de Argentina, Chile y Perú, el señor José Francisco de San Martín y Matorras, y en el reverso, mis amigos, una imagen de la ciudad costera de Ushuaia, la cual es la ciudad argentina que está más al sur del continente americano, capital de la provincia de Tierra del Fuego y ubicado en el departamento de Ushuaia. Claro que sí, mis amigos, pero esto es tema de un próximo episodio. Todos quedan cordialmente invitados a que nos sigan acompañando en ¿Sabías qué? Nos regalen su like, se suscriban al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. ¡Feliz día, mis amigos!